Nosotros continuamos con más de Primera Hora y esta vez estaremos hablando de un tema muy importante porque tiene que ver mucho con nuestra salud y salud es igual a bienestar. Bueno, ya se encuentra con nosotros el doctor Marvin Mayorga, él es internista y especialista en cuidados intensivos y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca del factor de riesgo cardiovascular. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, coméntenos un poco acerca de qué es el factor de riesgo cardiovascular. Vamos a empezar diciendo, Giselle, que la principal causa de muerte en el mundo occidental, donde vivimos nosotros, es la enfermedad cardíaca coronaria, la enfermedad aterosclerótica. Eso quiere decir que durante un proceso de muchos años, que puede iniciar en los primeros años de la vida, las arterias del corazón y en muchos sitios se van acumulándose en su parte interna de placas de grasa. Entonces, este proceso que se llama aterosclerosis continúa a lo largo de los años de la vida y cuando la obstrucción de las arterias se produce en más de un 90 o un 85% e incluso algunas veces en un menor grado, se produce ya algunos síntomas que nosotros diagnosticamos como angina de pecho, que puede ser estable, inestable, hasta llegar a la forma más severa que es el infarto agudo del corazón. Perfecto. La mayoría de las personas también usted decía que llegan o se tratan esta enfermedad es cuando ya tienen algún incidente, podría ser un infarto. Así es. Desgraciadamente el problema es que esta acumulación de grasa en la pared interna de las arterias se produce a lo largo de los años y no da síntomas. Entonces las personas dicen, bueno, yo estoy comiendo como estoy gordito, estoy obeso. Pero no hay problema, yo me siento bien, estamos claros. Pero ese es un proceso acumulativo, el proceso no da síntomas y ese es uno de los grandes problemas, hasta que puede ser que el primer síntoma o el primer daño de una severo de la arteria sea un infarto al corazón. Perfecto, ¿qué otros tipos de riesgo puede tener entonces, la persona? Claro, entonces mira, nosotros tenemos varios factores de riesgo para padecer enfermedad aterosclerótica coronaria. Uno, ser varón, el sexo, ser varón ya es un factor de riesgo. En el caso de las mujeres están protegidas hasta antes de la menopausia. Una vez que ya cursan la menopausia, entonces ya de por sí esa etapa ya les infiere un factor de riesgo. Por supuesto, la edad. A medida que envejecemos, nuestras arterias se van llenando de placas de grasa. Estos son factores no modificables, pero hay otros factores que son modificables y donde la población tiene que aprender a manejarlo. Fumar en exceso, fumar del todo, no es que vamos a fumar en exceso, no, sino que fumar. Beber alcohol en cantidad importante, padecer de diabetes, padecer de la presión arterial alta, tener problemas con el colesterol y los triglicéridos. La obesidad es otro factor de riesgo y el sedentarismo. En este aspecto quisiéramos ahondar en lo que es el sedentarismo porque hoy por hoy le estamos dando mucho mayor peso al hecho de que tenemos que salir a hacer ejercicio. ¿Cuánto aproximadamente podemos hacer? Usted nos comentaba acerca de salir a caminar. Claro, lo más fácil, Giselle, es salir a caminar. Pero dice alguien, bueno, pero si yo me muevo en mi trabajo, ando caminando aquí para allá, pero eso es parte de tu trabajo, no cuenta, sino que hay que hacer por lo menos una hora de caminata a buen paso, y se recomienda que sea diario, incluyendo sábados y domingos. Perfecto. Claro, si usted puede trotar o puede correr, pues sería lo mejor también. En el caso de una persona que es obesa y tal vez le cuesta mucho, ¿verdad?, el caminar o el trotar, ¿que sería menos tiempo o cómo sería el tratamiento de esta persona? Bueno, mira, hay que individualizar los casos y se debe hacer un programa de ejercicio bien diseñado. En este tipo de personas es importante recomendarles que pierdan peso. Tiene que acudir donde su nutricionista y primeramente tiene que acudir donde el internista para poder hacer los cálculos de cuánto es su peso ideal
Y la nutricionista pues le va a brindar un esquema muy preciso de cómo perder peso. Cómo comer sanamente. Comer sanamente. Comer sanamente, ¿verdad? Y lo que se aconseja es perder de 2 a 4 libras de peso por mes. Por mes. Para que pueda llevar un ritmo adecuado. O sea, imagínate que tenemos una persona que debería de pesar, por ejemplo, 130 libras y esta persona pesa realmente 200 libras. Wow. Es decir, estamos hablando que tiene un exceso de 70 libras. Entonces, empezar a hacer una rutina de ejercicios intensa no es lo recomendable. Tiene que haber un programa bien escalonado, bien diseñado de ejercicio. Y el objetivo es mantener el peso ideal. Todos tenemos un peso ideal que depende de nuestro sexo y de lo que medimos de altura. El médico, el internista va a decirle a usted que cuánto es su peso ideal y esa es la meta a obtener. Perfecto, doctor. ¿Dónde los podemos encontrar para todas las personas que tengan este tipo de problemas? Claro que sí, Giselle. Con mucho gusto los atendemos por la mañana en el Hospital Salud Integral y por la mañana en la Clínica Cardiológica del Valle, en Lomas del Valle. Y pueden contactarme directamente a mi teléfono, que es el 888-289-24, y con mucho gusto los atendemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, a cuidarnos y a mantenernos siempre con una muy buena salud.